Buenas a todos, aquí Robanoki y estamos en otro vídeo para el canal. Hoy os voy a enseñar a cómo adoptar un perro en Skyrim. Un perro en Skyrim se puede tener. Para las personas que os preguntéis si se puede tener mascota, pues sí, se puede tener un perro en Skyrim. Y entonces para eso, pues vamos a comprarlo. ¿Qué requisitos? ¿Qué necesitamos? Evidentemente necesitamos una casa. Y el otro requisito que necesitamos es tener pues más de 500 de oro. Como podéis ver, yo voy sobradísimo, llevo 46.000, así que yo no tengo ningún problema. Entonces, tenemos que hablar con un chico. Aquí me sitúo en los establos de Markaz, al lado evidentemente de Markaz. Tenemos que hablar con un chico que los vende, que se llama Banning. Aquí, hablamos con él. Un perro de guerra es buena compañía y protección. Yo me encargaré de ese perro tuyo. Fijaros que pone 500 de oro, eso quiere decir los requisitos que necesitamos. Bien, ya estás aquí. Te seguirá hasta Oblivion y de vuelta si la cosa llega a eso. Vale, pues ya tenemos a nuestro perro, que se llama Vigilancia. Sirve pues para vigilar la casa, para la diversión de tus hijos y para seguirte como seguidor en tus aventuras por Skyrim. Vamos a hablar con la Vigilancia. Fijaros que le podemos decir, pues, como cualquier seguidor, que espere aquí y que me siga. Y después le podemos decir que se vuelva a su casa. Pero a mí no me interesa tenerlo en casa, me interesa como seguidor. Y parece que no me sigue. Ahora se ha levantado. Y fijaros que me sigue como un seguidor y como un fiel compañero. Sería lo que sería en Fallout 4. Cuando tenemos albóndiga, pues esto es lo mismo, pero con vigilancia. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado. Dale like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.